Palabras que son luz. Reflexión del Evangelio del día. Bienvenidos. Hola, buen día a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy es miércoles 23 de febrero del 2022. Gracias a Dios por este día. Les compartimos el Santo Evangelio para hoy, tomado de San Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Y nos dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En días pasados, Jesús le reprochaba a los discípulos que no pudieron sacar a un demonio de una persona que estaba poseída. En cambio, hoy lo que pasa es que habían otras personas que estaban haciendo los milagros en nombre de Jesús. Y entonces los discípulos quieren impedírselo porque solamente quieren ellos hacer esa obra, ese milagro. Querían hacer solamente ellos esa obra. Pero Jesús les pone en claro: aquel que obra en nombre de Jesús y lo hace por el camino del bien, hay que dejarlo. Todo mundo puede obrar, todo mundo puede evangelizar, todo mundo puede actuar en nombre del Señor. No hay que impedírselo porque no es de nosotros simplemente. No podemos adueñarnos de las cosas de Dios, no podemos adueñarnos de las cosas del Señor, de ese poder que el Señor ha confiado. Queridos hermanos, todos estamos llamados a obrar el bien. Todos estamos llamados a evangelizar, todos estamos llamados a ser portadores de gracia, portadores de Dios. El Señor les bendiga, les acompaña hoy siempre. Compartan el video, sigan nuestras redes sociales. Dios me les bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.